Azalia Solís denunció tratos inhumanos y presiones psicológicas contra los presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Actualmente, en esa nueva forma de represión de parte de la dictadura, hay una situación de los presos políticos que es bastante preocupante, y es que han hecho una serie de acciones para poner a los presos comunes en contra de los presos políticos. Recordemos que los presos políticos de 2018-2019, una constante era en la solidaridad y el apoyo, el reconocimiento de los presos comunes con respecto a los presos políticos. Ahora, las autoridades del sistema penitenciario hacen cualquier cosa para que los presos comunes se pongan en contra de los presos políticos. Entre ellos les dicen que han parado las encarcelaciones porque hay protestas por esas encarcelaciones y que todo eso es culpa de los presos políticos. Entonces, la situación es bastante delicada. Está queriendo crear un conflicto en los que aparentemente ellos no tengan nada que ver y que son responsabilidad de los presos comunes. Y bueno, lo que se ha dicho últimamente, esa práctica de estar fumigando, que es correcto fumigar, pero no fumigar con las personas adentro, y eso les ha ocasionado pues problemas respiratorios, problemas en la piel, porque, o sea, es completamente inhumana la manera en la que se están haciendo esas fumigaciones en el sistema penitenciario. Continúan las torturas, ya sea o los maltratos físicos y psicológicos. Indicó que es erróneo señalar que las organizaciones opositoras se hayan olvidado de las personas detenidas en el contexto de la crisis sociopolítica. Lo que pasa es que hay un contexto bastante distinto a lo que fue 2018, en la que estaban recientes las protestas de los tranques, las manifestaciones, o sea, y la pasión y efervescencia del momento te daba un contexto distinto al que hoy tenemos. Y luego, después de los tranques, las masacres que hubo, que por cierto el día de ayer se cumplieron 2 años de las masacres en Briamba y Jinotepe, que causó más de 30 asesinatos en jóvenes que participaron en las protestas. Entonces, y en esa primera, digamos, oleada de presos políticos de parte de la dictadura, había las acusaciones estaban, digamos, directamente relacionadas con los hechos. Por supuesto, cambiados y por supuesto completamente falsos, pero había una especie de relación, digamos, con lo que en 2018 se señalaba. Marcos Medina, Noticias 12.